Debemos cubrirnos las espaldas. Parece que el regidor Birstan ha hecho de estas ruinas su hogar. Puede que lo esté porque has vaciado el barril. Señor. ¡Ah! Un danés con aspecto heroico. Busco a Birstan, el regidor de... Nuestro señor no está en casa, pero su esposa... Si hablas con ella, di... ¡Maldito Birstan! Lleva su casa igual de mal que sus tierras. Estrid es una buena esposa, más de lo que merece. ¿Qué vas a saber tú, tu mujer? ¿Qué vas a saber tú, Edred? Nos falta... ¡Mujer! ¡Es una cerda con sal! ¡Mi suéter es... ¡Tú! ¡A un grito mío acudirán los guardias! Enfundad el arma, señora. Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Vuestro esposo me hizo venir. ¿Otro danés? Yo soy Estrid, esposa del señor de Essex. Como tal vez sepáis, mi señor no está en la casa. Si no está, hablaré con vos. Podrías, Eivor. Ahorrémonos las formalidades. Seguro que este salón gozaría de tu ingenio, pero los acuerdos has de alcanzarlos con él. No pareces la típica esposa cuitada sajona. ¿Aún percibes rescoldos de mi fuego franco, paseante de cuervo? Estoy harto de perseguir, sajón. Estará recorriendo el bosque. Te llamé por... Si logro encontrar... Ah, sería un... Con suerte... La paciencia es una virtud, Edred. Los mismos santos se hartarían de esperar a que Birstan vuelva. ¡Estimados, hemos de discutir los asuntos de nuestra tierra! ¿Sientes mi aliento en el cuello?
gusanos te lleven. ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Acabad con el enemigo! Muéstrame qué hay por ahí. ¿Pistan? ¡Prepara tu arma! ¡O acepta tu destino como pitanza de jabalíes! ¡No dejes que te embista! ¿Luchas bien? No habría sobrevivido a esta emboscada sin ti. Tienes mi gratitud. ¿Acaso te envía Dios que has apartado? Me envía Estrid, tu esposa y los Tengs de... ¿Y cuándo no? Puedes regresar y decirles que una garra... Y te sustituimos por el bicho. Mi Estrid preferiría sin duda sus patas de terciopelo a mis... Soy nórdico y no codicio. Interesante. Los sajones, pero oye... Soy Eivor, del clan del Cuervo. Me cachis, es verdad. Me alegra que respondieses a mi invitación. No esperaba tal despliegue de medios. Menos mal que llegué a tiempo. Has perdido a muchos hombres. Y buenos. Serán enterrados como es debido y sus familias recibirán la atención necesaria. Tus hombres sacrificaron mucho por tu disfrute. En efecto. Eso no reconforta mi corazón torturado. ¿Por qué me hiciste? Que los sajones y sus casas te adoben. Mi ambición es construir un gran palacio,
lleno de mosaicos y cálidos patios. ¿Qué te detiene? Lo que a todo el mundo, salvo a las mentes creativas. Dinero, imaginación, talento. ¿Y tu pueblo? ¿Essex es feliz? Esa es una pregunta que nunca me he hecho. Supongo que sí. Espero que sí. Alfred cree que gobierno como pollo sin cabeza, aleteando y cacareando sobre poco más que qué habrá de cena. ¿Interfiere? No. Censura. ¿No es infinitamente peor? Pero mira, nos acercamos a mi casa. Atenderé a los lobos a mis puertas antes de discutir qué espera de ti, Essex Eivor. ¿Puedo serte de ayuda y aligerar tu empresa? ¿Quieres ayudarme a esquivar las lanzas de su descontento? Que te cuenten sus calamidades. Si puedo, te aconsejaré. ¿Qué lechuza es esta, Birstan, que te ulula al oído? Alguien de confianza que ha venido a sacar a Essex de sus zozobras. Empecemos, queridos hermanos. Quizá quieras empezar tú, Edred. ¿Qué te aflige? Eres una deshonra, Birstan. No embriagarías a un marrano en una taberna. Los hombres de Alfred campan por todo Essex. El rey Alfred, sí. Aunque está en su derecho, la presencia constante de sus hombres es un... Hombres o alimañas, si Alfred se inmiscuye en los asuntos... Ah. Deberíamos cuestionar su derecho a gobernar. ¿Y tú, Wyatt? De los preparativos de la festividad de Lamas. ¿Cómo? Conviene hacer un almuerzo tempranero y no acudir a... El banquete, sí. El festival. ¿Y Aldrich? ¿Vas a ladrar como una perra igual que Edred? Ya conoces mi opinión, Birstan. El Fied... ¿Acaso no defienden tus tierras? Necesitarás a todos tus hombres para las guerras. Los daneses son una gran amenaza. ¡Hala! ¿A qué eres? Eres la vergüenza de la comarca. ¿Inútil? Eso digo yo. Y ni así abandonáis mi techo. ¡Largo! Les hemos callado la boca. Has estado bien, Eivor. La clave del equilibrio. Lo que necesitas es una mano firme, Birstan. Tanto para cazar como para gobernar. Tanto hablar de caza me ha hecho añorar los bosques. Tu esposa te está esperando, Birstan. ¿No te preocupa que otro hombre empape de sudor tus sábanas? Hace lo que tiene que hacer, como yo. Pero lo vas a entender muy pronto. Has hecho lo imposible, danés. Devolver al ganso extraviado al corral que pertenece. Oh, mi gruñoncita. Tu rostro. Tus zen se han bebido la cerveza que nos dio... Eso sí que es una tragedia. Si me mirase con el mismo afecto con el que caza ciervos, nuestro matrimonio habría sobrevivido. Veo que vuestro amor se ha agriado. Entre el amor y el odio hay muy poca diferencia. Cuesta saber de dónde procede la amargura. ¿Qué necesitáis de mí? La cuestión es más del corazón que del estado, Eivor. La escasa pasión que hubo entre nosotros se tornó... Lo que queremos es ser libres, Eivor. Yo de mi esposa y mi esposa. Soy un hombre de armas, no sé cómo puedo ayudar. Ay, si fuese danesa no habría ningún problema. No os pongáis tan poéticos, hablad claro y sin... Teníamos un plan sencillo.
una mujer. Hace tiempo pagamos a un danés para que me secuestrase y me llevase a Francia. Aunque sí puso empeño en otro. Algunos nórdicos son rápidos al coger el dinero y lentos al ganárselo. Yo os doy mi palabra. ¿Intentamos de nuevo el secuestro? Está casi todo planeado. Solo necesitamos a... Si lo hacemos, debería ser a plena vista. ¿Durante la festividad de Lamas? Necesitaremos un barco para llevarte a Francia. Y un capitán. Podríamos... Creía que ya no tenía ni barco ni tripulación. Búscame en el mercado, Eivor. Nuestros ingratos invitados... Mi esposa es una anfitriona muy atenta, Eivor. Es la forma de mantener... ¿Y la mujer encontrada? Una dulce flor, Álfida. ¿20 años? Esas ascuas pueden volver a arder. Ojalá. Tienes que avivar la llama. Búscala, llévala a mi casa del lago y enciende allí. Creo que vivía en la última casa de Maldon. Os ayudaré y rezaré a Freya para que este... Buena suerte, Eivor. ¿Qué hago ahora? ¿Buscar primero a Álfida o reunirme con Estrid en el mercado?
Ayúdame. Sé mis ojos. ¡Compañeros! ¿Han intentado secuestrar a Leith Street? Hace mucho tiempo, este lugar tuvo que ser impresionante. Más variado, y los hombres de Alfred fueron tras ellos. Vine primero a ayudarte. Parecía más... Y ahora mi matrimonio espera que asestes el golpe de gracia. ¿No va a resultarte raro abandonar este lugar? Sí, pero ¿qué me retiene? ¿Y nuestro plan? Sí, eso. Gente con la mente. ¿Y el barco? CDU. Lo vi con mis propios ojos. ¿Quién es el capitán? Un muchacho de apenas 17 años con toda la bravuconería propia de su edad. ¿Sajón? Nórdico. Edred os llama asaltadores. Dice que habéis venido a robar Inglaterra. Algunos han venido a eso. Yo solo busco establecerme en estas tierras. No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal. ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso. Una tierra dura y temible. El gélido norte es muy frío. Tan frío que la luz pende del cielo y crea un camino para que las valquirias lleven a los guerreros caídos al festín eterno. Un festín eterno es un final feliz. Aquí estamos. ¿Es un burdel? El capitán se llama Rolf. Rolo en mi lengua. Quizá tenga... Créeme que lo haré. A la fuerza o... ¡Rolo! Piedad, no soy más que un pobre cristiano. No me queda nada. En la puerta hay alguien, Rolo. Oh, ¿es la germana que pedí? Me envía a Street. Ah, ¿sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte. ¿Es urgente? ¡Eh! ¡Que salga ese al que llaman Rolo! Los hombres del rey quieren hablar con él. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Un segundo! Buen día. Adelante. ¡Ah! ¡Ah!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Daneses de mierda! ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! ¡Sígueme! Encontramos tu campamento, danés. Tenemos un camino bien. Nadie sabe. ¡Entrégate o muere, Barbilampiño! Yo estaré borracho, pero tú eres feo de narices. Necesitaba. Estrid no mentía, eres muy fogoso. ¿Y de qué conoces tú a Estrid? Somos amigos. Soy Eivor, del clan del Cuervo. Por tu nombre intuyo que eres nórdico. Discúlpame, entonces. Esos sajones conocían mi campamento. No tenía que haber dejado solos a mis soldados. Ve con tus hombres si debes, pero dime dónde encontrarte. Tenemos mucho de qué hablar. Al noreste, junto a la desembocadura del río. Sígueme o ven a verme luego. Dicen que Eivor necesita hombres. Por Odín, Eivor me necesita a mí. ¡Gathram! ¡Flugath! ¡Ey, palas! Estaré listo para servirte cuando llegue el momento. ¡Fleot! ¡Atado!
Es peor de lo que temía. He perdido a muchos hombres. Y el resto andan a uñas entre ellos. ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lorg y Gergil llevan mucho tiempo conmigo. No quiero dudar de ellos, pero se han llevado a mis hombres y mi barco ha desaparecido. Si el traidor vive, corréis peligro. Déjame hablar con ellos. Los inocentes no tienen que ocultar. De acuerdo. Pero no dejes que Loki te susurre mentiras al oído. Rollo, los sajones nos atacaron mientras... Lorg, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual. Si no, piérdete. ¿Dónde estabas cuando... Cazando conejos. Estoy harto de comer zanahorias y no... ¿Viste algo con... A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy... ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rollo, pero la... ¿Desde cuándo prestas...? Hice un juramento a su padre. Si tengo que... Si Rollo muriese, no te deberías a ese juramento. No estás cansado de combatir. Llegará el día en que visite a Odín, pero no con más... No necesito más por ahora. Rollo, los sajones nos... Gergil. Sí, hermana de escudo de Rollo, al que sirvo con No estabas aquí cuando atacaron los... Estaba cazando. Hay buenas presas en las cercas. ¿Qué cazabas? ¿Qué os une a Rollo? Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen... Noto cierta envidia, pero no sé si de Estrid o... Tú qué sabrás, pico de cuervo. Yo solo miro por el bien de los daneses. Lorg te ha acusado de... ¿Lorg? ¿Y crees a ese viejo? Sus huesos son débiles y ha perdido la... Eso es todo por ahora. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo. ¿Ya has tomado una decisión? Tanto Gergil como Lorg dicen que estaban cazando. Gergil no suele cazar. Ha tenido muy mala puntería desde pequeña. Tu hermana de escudo está celosa. Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo. Siempre tuvo ambición. Pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lorg la vio con un sajón. Ella decía...
sabía que era su amante. Y aún así me reprende a menudo por irme a... Lork dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos. ¿Por qué iba a mentir si no es...? Se cansó de su juramento de sangre, tu muerte. Ahora es anciano y endeble, pero sirvió bien a mi padre. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Cuéntame. Digas lo que digas, Medo. Lork te ha traicionado. ¡Mentira! ¡Maldito seas, muchacho! Una muerte indigna en suelo sajón. Ambos tenían razones para traicionar a su jarl, pero solo uno te... Espero que eligieras bien, pues le has negado un lugar en mi salón. El Valhalla no regala festines a los desleales. Sirvió a mi padre, pero a mí siempre me considera. Aquí ya no se puede hacer más, pero quizá tus guerreros sigan vivos. Hay un campamento sajón con un muelle en el puerto. Te dije que era fiel. ¿Cómo osas dudar de mí? Perdóname, Gerhild. Incluso ahora hay gente que lo hará. Deberías desaparecer una temporada. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rollo. Gracias, Eivor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. ¡Ah! ¡Cabalgas como un troll! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Calurosa bienvenida! Ah!
peguéis! Come on.